Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat ekintza antolatu ditu datozen egunetarako, denok zu sensibilizazio kanpaina martxan jarri dugu berriro ere, eta lurraldeko 45 hezkuntza zentroetako ia 2000 ikaslerekin ere lanketa berezia egiten ari gara. ETB-ko Goazen telesaileko gazteekin ere elkarlanean abesti bat eta bideoklip bat ekoiztu ditugu kanpainaren izen berdinarekin. Eta hori guztia aintzat hartuta, garbi dugu horrelako ekintzak ezinbestekoak direla antolatzea, eta nola ez gure elkartasuna adierazteko dugun arazo larri honi aurre egiteko. Si nos atenemos a los últimos datos, que se reflejan también en los estudios llevados a cabo, 954 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en Guipúzcoa desde principios de año y hasta el mes de septiembre. 87 mujeres más que durante el mismo periodo del año pasado. Los últimos análisis además indican que cada vez son más las jóvenes, las personas involucradas en casos de violencia machista. En Euskadi, el 34,47% de las mujeres víctimas en el 2016 tenían menos de 30 años. Y en cuanto a los agresores, el 27% eran también menores de 30 años. Por tanto, teniendo en cuenta este tipo de datos que nos alarman, que nos indican que todavía tenemos muchísimo trabajo que desempeñar, y en torno a este día la Diputación Foral de Gipuzkoa ha organizado una serie de iniciativas.